la UNESCO reconoce a la Jirafa Sagrada es el título de ciudad patrimonio por su indudable valor universal. Tal distintivo indica que la ciudad se encuentra en el listado de lugares que se deben ser protegidos para ser generaciones futuras puedan apreciarlos y disfrutarlos, tal y como hacemos hoy. En el pasado, los romanos la llamaron Computum. Más tarde, los árabes la bautizaron como Al-Qalanar, o el castillo sobre el río. Mientras los cristianos, judíos y árabes que vivían en la ciudad medieval la conocían como Burgo de San Justo. Fue ya en el siglo XVI, después de que el cardenal Cisnero fundara la universidad, Alcalá ha sido siempre un crisol de cultura, lo que la ha hecho única. Y sin duda se aprecia dicha singularidad en el gran número de edificios académicos, religiosos y civiles que se han conservado por completo y que tanto ciudadanos como visitantes pueden contemplar. Por todo esto, según la UNESCO, nuestra ciudad cumplía los criterios para ser declarada Patrimonio de la Humanidad de Justicia y Democracia. Dentro de este proyecto de aprendizaje que se dice sobre Alcalá, Patrimonio de la Humanidad de 1998, en la asignatura de matemáticas hemos realizado unos trabajos de estadística para analizar datos relevantes en este ámbito y obtener conclusiones finosas. Y pues, hemos llevado a cabo dos estudios, uno de carácter cuantitativo discreto y el otro de carácter cuantitativo continuo. En el primer estudio se ha observado el número de personas de origen nacional e internacional que ha visitado el patrimonio de Alcalá de Henares durante los 5 años anteriores. En este se ha podido observar que los meses con más visitas son abril, mayo y junio, con un total de 9.335 visitas. En cambio, los meses de enero, febrero y marzo son los meses en los que menos visitas se han recibido, con un total de 7.664. En el segundo estudio se ha calculado qué elementos de patrimonio han tenido más visitas en el año 2022, al ser el último año completo del que se tienen datos. Así pues, se ha podido observar que los monumentos con más visitas son la Universidad de Alcalá, la Casa Natal de Miguel Cervantes, la Catedral de los Santos Niños Justo y Pastor, la Plaza Cervantes, el Corral de Comedias y el Palacio Arzobispal, con una media de 10.000 visitas anuales. De estos estudios hemos podido extraer las siguientes conclusiones. El número de turistas, tanto nacionales como internacionales, va creciendo cada vez más. En cuanto a los turistas internacionales, cada vez nos visitan más personas del continente americano. El mayor número de turistas nos visitan en los meses de primavera y otoño. Al calcular la moda, concluimos que el elemento arquitectónico que más visitas tiene es la Universidad de Alcalá, fundada en 1499. Fue uno de los motivos por los que Alcalá fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Esta cuenta con edificios renacentistas y barrocos, como el Colegio San Ildefonso, donde se realiza la tradicional ceremonia de entrega de los premios Cervantes. El patrimonio histórico y cultural de Alcalá se remonta a la época romana, aunque sea especialmente conocida por ser el lugar de nacimiento de Cervantes, autor de Don Quijote. No obstante, él no fue el único escritor notable que vivió en nuestra ciudad. También lo hicieron Juan de la Cruz, Lope de Vega y Calderón de la Barca, entre otros. Hola, buenas. Vamos a hablar en inglés sobre el patrimonio de Alcalá de Henares, el 25 aniversario. Vale.
Alcalá de Henares, UNESCO's World Heritage Site since 1998. In 1998, our city, Alcalá de Henares, was awarded UNESCO's World Heritage status because of its outstanding universal value. Institute headquarters, as well as the venue for the Cervantes Literary Prize, which has been awarded every year since 1976. These were UNESCO's reasons to choose our city, but there are many more. Its friendly people, its liveliness, its pastries, its natural surroundings, and the beauty of its streets. Alcalá has so many things to offer. It's definitely an amazing place to live. Todos mis compañeros de segundo, porque sin ellos nada de esto podría haber sido posible. ¡Gracias, segundo de la ESO! Compañeras, profesores y profesoras, y a todos los que hoy estáis aquí, os quería dar las gracias por haber venido y es un orgullo vivir en una ciudad patrimonio de la humanidad. En esta ciudad tan bella, tan hermosa, tan cultural, es un placer haber venido aquí para celebrar el 25 aniversario de Alcalá Patrimonio de la Humanidad y recordad que estamos siempre en el Calidad de Cineros, que podéis pasaros por nuestras clases siempre que queráis. Gracias a Alcalá, gracias a todo el mundo que ha participado en este evento y muchas gracias. Feliz aniversario 25 de Alcalá Patrimonio de la Humanidad. Para que esto sea posible y que muchas gracias a todos, que un feliz fin de curso que está a punto de acabar, que gracias a todos, que seáis muy felices y aunque esto no tenga nada que ver, yo de aquí le mando un beso a mi abuelo que sé que me está viendo y hace 3 meses que se fue. He dicho muchas cosas sobre Alcalá de Henares y sobre su patrimonio de la humanidad y el por qué somos patrimonio. Pero creo que os habéis dejado la cosa más importante. Alcalá es patrimonio gracias a todos vosotros. ¿Eh? Creo que si algo tiene esta ciudad es que sentirse orgulloso de tener una juventud como vosotros. Vosotros haréis mucho más grande Alcalá. Así que chicos, desde aquí, gracias y a por ello. Cada uno de vosotros podrá ser el día de mañana lo que quiera, lo habéis demostrado.